Ahora sí, arrancamos. ¿Cómo funciona un plazo fijo? En realidad es una versión bastante sencilla que consiste en dejar depositado en una entidad bancaria un cierto monto de dinero por un plazo determinado. Al momento de constituirlo, vamos a poder elegir cuál es el monto de dinero que queremos invertir y su plazo, siendo el mínimo 30 días. Pero también tenemos otros plazos habituales como 60 y 90 días. Con respecto a los montos, el mínimo varía dependiendo de cada banco, pero lo importante que tenemos que saber es que no necesitamos miles y miles de pesos para arrancar con este tipo de inversiones. Quiero enfatizar que una vez que determinamos el plazo, no vamos a poder modificarlo. Tampoco podemos cancelarlo una vez constituido. Por lo tanto, no podremos disponer del dinero por ese periodo de tiempo, no importa cuánto lo necesitemos. Pero bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque sabemos que cuando llega la fecha de vencimiento, además del capital invertido, vamos a contar con un cierto porcentaje de interés. Y ese porcentaje habitualmente se conoce como tasa nominal anual del plazo fijo, que como su nombre lo indica, se expresa de manera anual. Por lo tanto, si yo quiero conocer cuánto me paga el plazo fijo por un mes, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 12 meses. Por ejemplo, si en el momento que estoy averiguando las tasas me informan que la tasa nominal anual es del 36%, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 12 y así voy a saber que por un mes me pagan un 3%. Ahora, si lo que yo quiero es conocer el monto de intereses en pesos, lo que tengo que también definir es el monto de dinero que voy a invertir y el plazo por el cual quiero hacerlo. Entonces, para conocer o poder calcular los intereses del plazo fijo, lo que voy a hacer es multiplicar el monto que voy a invertir por la tasa mensual por la cantidad de meses que voy a dejar inmovilizado mi capital. Esto, si volvemos al ejemplo, podríamos decir que invertimos 1000 pesos, los multiplicamos por la tasa de interés mensual del 3% por 1 si lo hacemos a 30 días. Eso nos da como resultado 30 pesos de intereses. Ahora, si lo pensamos para 60 días, lo tenemos que multiplicar por 2, obteniendo 60 pesos de interés. Si pensamos en 90 días, como son 3 meses, lo que hacemos es multiplicar 1000 por 3% por 3, obteniendo así que nuestros intereses serían de 90 pesos.